Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Soy Superio y espero que estén todos muy bien. Bueno, les quiero presentar este AMD Athlon 64X2 5400. Les quiero presentar este procesador porque lo tenía guardado dentro de una caja junto a otros AMD que estaban, la verdad, que bastante jodidos, con las patas todas dobladas y que en algunos casos algunos estaban irrecuperables. Pero bueno, me tomé la paciencia, lo enderecé todo lo que pude porque tenía muchos pines doblados. No estaban tan críticos, pero bueno, les quiero contar y les voy a mostrar acá que hubieron dos pines, dos que no se salvaron. Ahí, como pudieron ver, cuando los quise enderezar porque estaban bastante doblados, se me quebraron en la base. O sea, no fue ni siquiera que los moví mucho, ya en el primer intento que lo enderecé, se quebraron. Los dos estaban bastante doblados, estaban casi al ras, tipo una L, estaban bien dobladitos. Pero bueno, yo sabía que lo más seguro que algún pin marchara. Pero bueno, dentro de todo el resto los dejé bastante derechos. Incluso después lo puse en el socket de la placa que tengo acá para pruebas, para enderezarlos, y quedaron bien. Ahí, como ven, la mayoría quedaron impecables. Pero bueno, una realidad que algún pin marchara. Así que bueno, los otros procesadores los pude enderezar bien, pero este fue el único que sufrió la quebradura de dos pines. Bueno, acá tenemos la placa y una fuente genérica. Y se estarán preguntando: oh, Superio, ¿dónde está el test bench que hiciste en el video anterior? Acá está el test bench, se lo voy a mostrar. Lo tengo ahí en el piso con la placa X58 porque estoy haciendo otras pruebas con esa placa y no quise desmontar todo, así que monté nomás acá arriba, no quise desarmar. Pero bueno, es una placa BioStar. Acá tengo los otros procesadores que también reparé, que estaban con los pines todos doblados. Y acá tenemos la plaquita, el Athlon. Y bueno, como es la placa, es una BioStar MCP6P M2 Plus, que es para socket AM2. Acá, como pueden ver, les voy a mostrar. Es una placa de entrada, una placa bastante básica. Y la RAM que tengo de prueba es una RAM de 2 GB DDR2, que para esto me va suficiente, no necesito más para hacer todas estas pruebas. Y vamos a probar el procesador a ver si funciona o si no funciona, o qué hace sin esos dos pines. A lo mejor tengo suerte y capaz que funciona. Si es un pin crítico, aunque sea uno que se haya roto, no va a levantar. En este caso se rompieron dos y no tengo ni idea qué hacen esos pines. Así que bueno, vamos a instalarlo, vamos a poner el cooler, vamos a dejar todo prontito y vamos a ver si prende o no prende o qué hace. Ahí todo afirmadito, ping, prendemos. Ahí gira todo normal, ventilador, todo lindo, como que tendría que estar. Esperamos un poquito a ver qué hace. No llega a señalar el monitor, no llega a señalar el monitor. Sigue todo prendido. Me parece que no. Bueno, muchachos, acá vemos de que no está mandando señal de video. No funca. Les cuento que anterior a esto ya había reseteado el BIOS por las dudas, que no lo grabé, pero no anda. Así que dije, bueno, voy a intentar reparar este procesador. Así que voy a hacer todo el proceso con ustedes. Así que a medida que fui grabando, fui haciendo todo. Así que bueno, apagamos, ya vemos que no funciona, debe ser algún pin crítico. Vamos a tener que bichar el datasheet. Bueno, continuamos con el video. Acá tenemos el procesador que no funciona. Estuve bichando el datasheet con los pinout para ver qué era cada pin. Y ahí, como ven, les marqué 4 pines porque más adelante van a ver lo que me pasó. Porque de 2 pines que tenía rotos se me terminaron rompiendo 4 en todo este proceso. Pero bueno, en principio los pines que estaban relacionados con que no funcione, uno aparentemente hacía referencia al banco A de memoria, como que supuestamente tenía un tipo de conexión interna con el primer banco, así que por eso no andaba. Y lo que hice como prueba fácil fue cambiar del banco A, que sería el 1, al banco B, a ver si levantaba sin ese canal de memoria, que sería uno de los pines. Estuve probando y por esas cosas remotas de la vida, pimba, levantó. Así que ya sé que uno de los pines, sé que tiene algún tipo de instrucciones con el primer canal de memoria, pero obviamente como ese pin no está, el primer canal no funciona, y al pasarlo al banco B anduvo sin problemas. Así que bueno, ahora fue fácil, por lo menos sé que el procesador dentro de todo todavía funciona sin ese pin. Pero el tema que me llama la atención ahora es el otro pin, que tenía una especie de instrucción rara que no pude encontrar qué significa.
Y lo que voy a hacer ahora va a ser cargar un sistema operativo que tenía de otra máquina, que ya tengo Windows 10 instalado. Vamos a entrar al sistema operativo y vamos a ver si produce alguna falla, si queda inestable, si se apaga, si no sé, cualquier cosa rara que tenga, porque obviamente ese otro pin, estoy casi seguro, que no le digo que sea crítico porque obviamente la máquina prendió, pero es un pin importante. Yo lo noté media lenta para arrancar. Demoró bastante, ahí en el video no se notó porque obviamente está editado. Vamos a ver el rendimiento. Y ahí, como ven, quedé de cara porque me lo detectó Windows como que tuviera un Sempron LE1250 con un núcleo. O sea, pasé de tener un Athlon 64X2 roto a tener un Sempron LE1250 de un núcleo, un thread, a 2.20. O sea que ahora me quedé de no tener procesador a tener procesador de un núcleo. Bueno, por lo menos funciona. La verdad que no me quejo. Está funcionando. Pero en realidad no es lo que quiero. Pero me gustaría tener ese otro núcleo que falta. Vamos a chequear con el CPU-Z. A ver qué nos da, qué detecta o qué dice. Ahí está cargando. Y bueno, como ven ahí, sí, el CPU-Z me detecta que tengo un Athlon 64X25400. Ahí lo pueden ver. Como ven un poco más abajo dice lo mismo. Incluso dice Dual Core Processor 5400. Pero como vemos me detectó solamente un core y un thread. Así que bueno, entonces Windows no estaba tan equivocado. Algo pasó. Ese pin, no sé, se ve que tiene alguna instrucción para el procesador. Que bueno. Me lo está detectando como que tengo un Sempron y no tengo un Athlon. Y con un núcleo y un thread. Ahí lo pueden ver. Estuve bichando el LE1250. Está bien, es a 2.2 por lo que estuve bichando. Y el Athlon, el 5400, es la frecuencia máxima 2.8. Así que ahí tampoco está llegando a la frecuencia máxima de ese núcleo. Así que aparte de faltar un núcleo, le está limitando la frecuencia. Así que bueno, no sé si quejarme o no. Porque de que no funciona, que funcione. La verdad que fue un éxito. Pero obviamente no lo voy a dejar así. Voy a ver si le puedo inventar algo. Porque quiero ese otro núcleo que falta con ese otro thread. Así que bueno, vamos a apagar. Vamos a sacar el procesador. Sacamos el disipador primero. Ahí como ven está el Athlon. Pobrecito. Que a duras penas arrancó en ese otro canal de memoria. Bueno, así que ya sabemos que uno de los pines asigna algún tipo de instrucciones al primer banco de memoria. Y el otro pin supuestamente me saca un núcleo, así que bueno, vamos a ver cómo lo reparo. Y como estuve viendo, la única forma que tengo de poder hacer un pin o adaptar un pin o algo parecido a un pin fue con este pedazo de cable que me sobró de una reparación anterior. Ah, con la placa M4 china que me sobró ese pedazo de cable. Bueno, cortamos un par de filamentos y ahí con un poquito de flux en la punta del cable, como ven, arriba del pin que está roto, le puse un poquito de flux en pasta. En el otro hice lo mismo, lo hice tipo una especie de copita. Porque eso, cuando se funda con el estaño, es lo que me va a permitir que quede pegado el alambrecito. O cable, o como quieran decirle. No miren mi pulso, porque la verdad que fue bastante complicado. Estuve como 2 horas intentando soldar los pines, porque se me movía todo. Tengo tremendo Parkinson. What the fuck. Era prácticamente imposible con la mano. Así que bueno, tuve que acudir a unas pinzas. Les voy adelantando. Ahí no, seguí intentando y no había chance. Con la pinza mejoré un poco. Le puedo dar un poco más de precisión. Pero igual les cuento que me costó un huevo. Fue un trabajo de cirujano. Ahí estoy colocando el primero. Y ahí quiero decirles que intentando soldar esos dos pines, terminó rompiendo otro. Así que en vez de reparar dos, tengo que reparar tres. Pero bueno, es lo que tiene. Ya les digo, soldar con un soldador de estaño un pin, o sea, es de demente. No, imposible prácticamente. Bueno, ahí como ven puse el primero y lo corté con una tijera, que es lo único que tengo para cortar. Cada vez me estaba estresando un poco más por mi pulso y porque se me seguían rompiendo pines. Bueno, ahí como ven pude poner el segundo. Quedó muy bien. Lo cortamos. Obviamente me quedaron un poquito más largos que los otros, porque no lo puedo cortar al mismo tamaño de los otros, porque la tijera es muy ancha. Bueno, y les cuento que soldando el tercero se me rompió un cuarto pin.
What the fuck, me quería matar, así que en vez de reparar 3 tuve que reparar 4. Pero bueno, lo pude hacer con mucha paciencia y unas 3 horas y peleando con el pulso, pude hacer esos pines. Más o menos me quedaron muy similares en cuanto a tamaño, puede ser que hayan quedado un poquito más largos, pero quedaron bien, les puedo decir que quedaron perfectos. Ya que para haberlo hecho con un soldador de estaño, que en realidad necesitaría una estación de soldadura y un stencil para poder hacerlo bien, como tendría que ser. La verdad que después viendo todo esto fue una locura perder todo ese tiempo para reparar ese procesador, pero bueno, es puro amor al arte, como ya saben los que me siguen hace tiempo, que esto se hace por amor. Así que no importa si es un Zenpron, un Phenom, un Athlon, lo que sea, si tiene una posibilidad de revivirlo, lo vamos a revivir. Bueno, ahí lo coloqué, no le hice mucha fuerza, cayó prácticamente solito, así que eso me dice que quedó bien dentro de todo la proporción de los pines. Colocamos el cooler y prendemos. Vamos a ver si tenemos suerte. Y pimba, prendió. Otro riesgo que tenemos con el soldador de estaño, que no es bueno soldarlo en lo que sería un procesador, es por la temperatura que le estamos mandando a los pines, que de repente podemos embromar el procesador adentro, quemar la debo interno, así que fue bastante arriesgado usar un soldador, pero bueno, era lo que tenía a mano y la verdad que anduvo, prendió. Y ahora vamos a hacer la prueba de fuego, que es ver cómo nos detecta el procesador, si sigue detectándolo como un Zenpron o si lo va a detectar como un Athlon, que es lo que es. Vamos a abrir el administrador de tareas. Les cuento que arrancó un poco más rápido que la vez pasada. Y ahí, como ven, tenemos el Athlon 64X2. El 5400 lo tenemos tal cual es. Ahí está, señores. Al fin, todo este esfuerzo por un núcleo y un thread. La verdad que una locura. Bien, tenemos los dos núcleos como corresponden, funcionando, ahí abajo se ve. Y a 2.8, que es la frecuencia del procesador. Así que fue un lujo, porque antes estaba a 2.2. Así que tenemos funcionando el procesador tal cual es, con dos núcleos, dos threads. Y vamos a abrir el CPU-Z a ver qué nos dice. Por lo menos veo que acá todo está bien en Windows. Vamos a hacer una comparación en CPU-Z, que lo más seguro es que sí. Pero bueno, re contento, la verdad que de tener ese núcleo pedorro a tener los dos núcleos que van bien, y con toda la frecuencia, la verdad que valió la pena todo el esfuerzo. Bueno, abrimos CPU-Z y la sorpresa es que está exactamente igual. Ahí tenemos los dos núcleos funcionando. Vamos a bichar Athlon 64X2 5400 con sus dos cores y dos threads. Y es funcionando a 2.8. Así que bueno, señores, lo logramos, lo conseguimos. Tanto esfuerzo, valió la pena. Y quiero contarles que me quedó doliendo la espalda porque estaba todo encorvado ahí en la silla esta que tengo. Una silla que tengo de escritorio hace como 8 años, que ya la pobre cruje para todos lados, que en un momento voy a ver si la cambio. Pero bueno, ahí todo encorvadito soldando ahí con re poca luz. Ay, me quería matar. Todo el mundo me preguntaba, no sé, mi suegro, mi señora, todo lo que pasaba, así me miraban y decían, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco? Porque lo veían que era re chiquitito el pin. Pero bueno, los pude soldar. Ahí como ahí le tiré una prueba de bench con el CPU-Z. El procesador carga al 100%, lo más bien. Ahí me tiró 195 puntos, que es re bajo en multicore. Y en single core unos 99,5 puntos, que es bastante bajo. Es la mitad de rendimiento más o menos de un Core 2 Duo, ponele en Intel. Un E8500, por ejemplo. Pero bueno, de última funciona. Y la verdad que me quedo re contento de haberlo revivido. Porque de que no funcionara, a tener dos pines rotos y pensar de que lo iba a tener que dejar ahí abandonado a hacerlo funcionar, no sé, es una satisfacción interna, personal, que no les cuento. Bueno, ahí tenemos unos cadáveres, los pines que se me rompieron. Hay tres de los pines que estaban con estaño, que eran los pines originales que se me salieron. Vamos a utilizar la gráfica del pueblo, vamos a tener que sacarle este bracket cortito para que quede más al ras, que no pegue en ningún lado. La gráfica del pueblo, que si no la vieron, la tengo en otros videos anteriores, que apenas me costó $9, una R5240. Obviamente no podía faltar la gráfica del pueblo en estas pruebas. Ahí prendemos. A ver si todo funciona, si levanta. Y muy bien, levantó video como corresponde, bien. Ahí carga el sistema operativo. Y obviamente no podía faltar unas pruebitas en el Pug Light, señores. Que ahí como ven corre bárbaro, corre perfecto. Bueno, vamos a bichar un poquito. Ahí lo estuve probando y estaba funcionando por esas cosas emocionantes de la vida a unos 60 FPS, en algunos casos un poco más, 60 y pico FPS, con algunos bajones.
Pero la verdad que buenísimo. Porque te hace un procesador que puedo reutilizar ahora. Ahí como ve, me tiraba promedio 50, 55, 60, 62 FPS. Para jugar un pool, la verdad que está divino. Y estoy seguro que si me pongo a probar otros juegos también, lo más seguro que tengan un rendimiento parecido. Ya sabemos que igual el PUBG Lite no consume casi nada. Es bien liviano. Y es el que por lo general uso para estas pruebas en computadoras de bajos recursos o con procesadores que no son muy potentes. Pero más que nada acá la idea era que probarlo, a ver si funcionaba bien, si tenía algún cuelgue. Lo estuve probando un buen rato. Aparte de esto que les estoy mostrando que grabé, estuve jugando toda esta partida y un poco más. Y cero problema. La temperatura normal. No se colgó, no se me trancó. Tenía algunos tirones, pero eran normales o sea, del mismo juego del PUBG. Pero en lo que es rendimiento, perfecto. Tipo entre los 50 y 60 FPS. No tuve bajones, no tuve trancazos, ni pantalla azul, no tuve nada. Así que bueno, lo estuve probando y la verdad que la reparación funcionó perfectamente. Bueno, analizando un poco la reparación esta cómo quedó. Es lo que yo les decía, estéticamente no quedó lindo. Quedó como que tiene un, no sé, un manchón. Quedó bastante feo. Incluso hay uno de los pines que me quedó un poco más largo. Hay dos de los pines que me quedaron más largos, pero no le hacía nada. Pero como les dije, no tenía nada para cortarlo al ras. Y no quería tampoco arriesgar empezar a torcerlos ni a moverlos por los dos que se me desoldaran. Así que los dejé así y probé. Y calzan perfectos igual en el socket, no le hace absolutamente nada. Bueno, ahí quedó bastante feito, pero bueno señores, revivimos el Athlon. Quedó andando y eso es lo importante. Bueno, si querés valorar todo este esfuerzo y te gustó el video, podés dejarme un like. Y también te podés suscribir para unirte al team de Zona Hardware, que de a poquito cada vez somos más. Y por favor, déjame tu comentario abajo, con lo que quieras, con un saludo, con un comentario, con lo que te pareció, con lo que se te ocurra, no hay problema. Bueno, así que señores, muchas gracias como siempre, un abrazo y nos vemos. Chao.